presentando el interior del Camper 2019 Cincia. Estamos en el sector de cocina. Acá podemos observar que tenemos nuestra heladera, al igual que todos nuestros modelos anteriores. Ahora hemos incorporado nuevo lugar para guarda de elementos. Ahora tenemos una puerta inferior donde nos permite almacenar más elementos de comida. También tenemos un nuevo prolongador de mesada que nos permite tener más lugar a la hora de cocinar. Bueno, también tenemos unos nuevos revestimientos en lo que es mesada de cocina. Y también tenemos una nueva tapa acrílico en el sector de anafe y de bacha, que nos permite, cuando no lo estamos utilizando, poder cerrarla y tener más espacio y que quede más acomodado el camper. Bueno, en el sector de living también podemos observar que tenemos ventanas más amplias que los modelos anteriores, y también tenemos como un opcional las cortinas roller con guía y de enrollamiento automático. Bueno, acá estamos en el sector del living del camper. Esta es la parte de la cama principal. Es una cama muy amplia que tiene 1,40 m por 1,90 m. En la parte final del buche tiene un lugar de guarda de ropa, el climatizador que nos permite refrescarnos cuando tenemos temperatura alta. Tenemos dos ventanas grandes en el sector de buche. En la parte inferior del living nosotros tenemos acá lugar de guardado. En el primer escalón que tenemos lugar de guardado y se guarda el caño de la mesa. Y aquí debajo tenemos el tanque de aguas limpias y la garrafa. En la parte inferior de estos asientos tenemos más lugar de guardado. Nosotros tenemos unas bolsas, también alacenas, para aprovechar los espacios muertos de la camioneta, los espacios irregulares, que esto lo podemos abrir. Y también podemos observar la caja de las camionetas y el atado del camper. Bueno, una duda que nos preguntan mucho es cómo se arma la segunda cama. Ahí lo vamos a mostrar. Primero destrabamos las mesas, que está guardada cuando no la utilizamos, y la apoyamos entre los dos sillones. Una vez que la tenemos apoyada, colocamos los respaldares como colchones y ya nos quedó armada la segunda cama. Es una cama muy amplia donde pueden dormir dos personas, que tiene 1,30 m por 1,90 m.